Yo lo quiero orientar más desde el sentido práctico y desde lo que yo hice con los estudiantes y con algunas de las personas que me acompañaron en el desarrollo del sabático que están aquí. María Rosario, por ejemplo, que fue mi asesora y me ayudó. Esto es un gran porcentaje obra de ella. Aleja también me ayudó mucho, porque Aleja ha sido como el ejemplo que yo he tenido de un buen profesor durante toda mi estancia aquí en la universidad. Mónica también me colaboró con algunas cosas y con algunas de su gente del equipo de trabajo en materiales. Alex también estuvo muy al lado mío y María Cristina y Juan Diego, pues que son mis amigos y mis compañeros. Yo pienso que una de las grandes ventajas que yo tengo en ingeniería y diseño de producto de las otras personas que no lo saben, es que mis mejores amigos son mis compañeros de trabajo. Y eso es, no, pues es que eso no tiene valor. Eso, que uno se encuentre con el mejor amigo y se tome un café, eso no tiene valor. O sea, yo trabajo muy rico realmente en esta universidad. Bueno, empiezo con esta imagen que me parece muy, muy inspiradora, la imagen del maestro pues poniendo el libro sobre la cabeza del estudiante. Porque siento que todavía podemos pensar que eso puede suceder, que solo el hecho de recomendar un libro o de decirle al estudiante lea o de dar un buen discurso y planear una buena clase es ser buen profesor. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Por muchas recomendaciones que uno haga y por mucho que uno le hable a los estudiantes en este momento, ese fenómeno no sucede ya, porque el iPhone nos cambió la vida, porque la atención se perdió, porque la gente ya no come, la gente ya no ve cine, la gente ya no conversa con las personas que quiere por estar respondiendo el WhatsApp, así de simple, o por ver el último video que salió. Entonces nos tocó una generación distinta. Entonces, como nos tocó una generación distinta, las clases tienen que ser distintas, definitivamente. Y yo peleé mucho con eso y me di cuenta de que era una bobada pelear. O sea, es un fenómeno cultural que ya no tiene, no se puede parar. No tiene, no, es una avalancha, eso no se puede parar. Entonces, esta imagen, pues que es una imagen muy, muy inspiradora, pero es una imagen que ya no tiene nada que ver con nosotros. Pues ya los estudiantes no se la arrollan a los profesores, no los respetan, hacen lo que ellos quieren, no es un asunto que tiene que ver con. Esa es una imagen del pasado, pero estamos en el hoy y estamos esperando el futuro, y eso no se da. Esa imagen la tomé de una. Estaba tallada en una de las fachadas de las universidades de Oxford. Y me pareció muy inspiradora porque me parece que es completamente lo contrario a lo que está sucediendo hoy. Entonces, digamos que del 2014 desde antes del 2014 para atrás, mejor, digamos que mis clases venían siendo como un electrocardiograma muy parecido. O sea, digamos que el ritmo de las clases era muy similar y muy homogéneo. Yo preparaba una muy buena clase, hacía unas buenas presentaciones en PowerPoint, diseñaba algunos documentos si lo necesitaba y dictaba la clase. Listo. Cuando uno habla de dictar la clase, eso me puso a reflexionar porque yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? Yo estoy haciendo un dictado. O sea, la gente está copiando lo que yo estoy diciendo. Y era una transcripción de información, de una información que yo había preparado muy bien. Pero después los estudiantes, a pesar de que, y digo a pesar de que juzgaban que mis clases eran buenas y me evaluaban como un excelente profesor, yo sentía y me daba cuenta de que ellos no aprendían tanto como yo quisiera. O sea, ellos no trabajaban con la información. Y me parecía que eso era una desventaja muy grande. O sea, no estaban haciendo, no estaban recorriendo el mismo camino que yo había recorrido buscando la información, haciendo conexiones, enlaces, haciendo este tipo de cosas. Me parecía que definitivamente era la manera en que menos se aprende, y de hecho escuchar y ver es la manera, en la pirámide después del aprendizaje, es la manera en la que menos se aprende.
Entonces decidí que yo iba a cambiar eso para el 2015, y cuando tomé la decisión de hacer el sabático y de hacer una reflexión pedagógica sobre mi quehacer docente en el aula, pues lo primero que hice fue proponerle al doctor Alberto Rodríguez que me dejara hacer el semestre sabático. Lo segundo fue hablar con Juan, que ha sido la persona que más me ha acompañado en eso y a la que le he oído pues toda su conocimiento y su sabiduría sobre qué es ser un buen docente. Y sin conocerla, elegí a María del Rosario por múltiples recomendaciones para que me ayudara a desarrollar el sabático. Y yo pienso que tuvimos un semestre inigualable, impresionante, pues porque yo me encarreté mucho, porque yo quería subir el volumen al 2015 en términos de pedagogía, de que yo fuera otro. O sea, yo quería ser otro en la clase, quería cambiar para cambiar a mis estudiantes y que los estudiantes realmente aprendieran. Entonces, esa fue como el punto de inspiración. Y el punto de inspiración viene de que la ciencia de los materiales no es una cosa común, no es algo que uno se encuentra en la calle. O sea, no todo el mundo le habla a uno en términos de materiales, en términos de propiedades térmicas, mecánicas, físicas, o del polipropileno, o no todo el mundo sabe la diferencia entre un acero y un hierro. Todo ese tipo de cosas no son del común, no es normal encontrar ese conocimiento en la calle. Y cuando uno empieza a dictar una clase, entre comillas, sobre materiales, uno asume que la gente ya sabe todo, y la gente no sabe nada. Son muy poquitos los que han tenido contacto, los que saben los términos, porque cuando uno estudia materiales y aprende materiales, uno estrena una parte del cerebro, porque hay una cantidad de conceptos que son mal entendidos. Por ejemplo, cuando uno habla de módulo de elasticidad, uno siempre tiene en cuenta, habla de la elasticidad, la tiene en la cabeza como algo que se deforma. Pero cuando uno le hablan de módulo y uno le dicen, vea, es que un módulo de elasticidad alto se refiere a que un material es muy rígido, eso le suena a uno contradictorio. Módulo de elasticidad alto y el material es rígido, no sería que sería suave más bien. Y es porque hay una cantidad de leyes físicas que hacen que los materiales se comporten de otra manera, y enseñarle a los estudiantes eso no es fácil. O sea, los estudiantes tienen que pensar de otra manera. Mónica lo sabe, Ale lo sabe, que son profesores de materiales. Entonces, había que encontrar como otro camino para poderles enseñar eso, porque yo sentía que no lo estaban aprendiendo de la misma manera. Este sabático no todo es sonrisas. O sea, estamos empezando por la parte buena. Ya implementé el modelo pedagógico, ya sé qué está pasando con el modelo, ya hay que hacer correcciones. Pero lo que sí pienso es que se hizo un cambio muy interesante en el aula. Entonces, mis reflexiones iniciales, ¿cuáles son en este momento? O sea, parado hoy en agosto, que estoy compartiendo esto con ustedes. ¿Las clases en ingeniería necesitan ser rediseñadas? Esa sería como la primera pregunta que uno se debería hacer. O sea, el modelo de uno estar dictando la clase, de uno estar parado como un profesor hablando de todo lo que uno sabe, y el estudiante está transcribiendo la información. Ese sí es el modelo, pues, que necesitamos, ¿no es cierto? Pedimos cambios en los estudiantes todo el tiempo. Los estudiantes no leen, los estudiantes no ponen atención, los estudiantes no son irrespetuosos, bueno, un mundo de cosas. Pero la pregunta es, ¿estoy dispuesto a cambiar como profesor? O sea, porque si yo quiero resultados diferentes en los estudiantes, no puedo seguir siendo el mismo profesor que he sido todo el tiempo. Y para uno cambiar como profesor, tiene que cambiar internamente. ¿Listo? Porque si no, no se puede hacer un cambio. Yo no puedo pretender decir que yo tengo la razón, que mi forma de dar clase es perfecta, que todo es perfecto, y los estudiantes siguen con los mismos problemas. Entonces, ¿de quién? Pues, ¿cuál es el problema realmente? ¿A quién hay que cambiar? Entonces yo pienso que el cambio en los estudiantes se genera cuando uno cambia, y uno tiene que cambiar. Hay un personaje que yo creé hace el semestre pasado y que he caminado mucho con él, y lo creé a partir de las clases de yoga, y lo bauticé Joe. Este se llama Joe. Y Joe es un personaje que me recuerda un libro que me leí que se llama Deja de ser tú. Joe Dispenza es un neurólogo y explica cómo funciona el cerebro y cómo puede uno dejar los hábitos que uno tiene como persona, cambiarlos
y pensar diferente, empezar a pensar diferente para actuar diferente, porque cuando uno conecta el cerebro con lo que uno siente y con lo que uno hace, uno está en coherencia con el universo y uno es distinto, ¿no es cierto? Entonces, si uno se reprograma mentalmente, pues puede empezar a ser diferente. Entonces, es un cambio interior, es un cambio personal, porque es que ser profesor es una esencia que uno tiene adentro y que uno refleja cuando uno se para frente a un grupo de estudiantes. Entonces, mi cambio fue dramático, digamos que en la medida en que yo iba haciendo las herramientas sabáticas, las herramientas pedagógicas y el sabático con María Rosario, yo también estaba tratando de cambiar mis esquemas internamente, bajar un poquito el ego, no pensar que uno siempre tiene la razón, escuchar al otro, empezar a entender otras cosas que hacen parte del ser humano, porque es que uno no puede ser un muy buen profesor sin ser un buen ser humano. Es muy difícil que esas dos cosas sean aisladas. Uno tiene que cambiar las dos cosas. Entonces, Joe lo creé para materializar esa idea de Joe Dispenza, el neurólogo, que es tan difícil de entender, y esto es para la vida entera. Si uno tiene alineado el cerebro con el corazón y con lo que hace, pues uno es una persona coherente, y cuando uno es coherente, pues la gente te escucha y te entiende lo que estás diciendo. Uno de los grandes problemas de la humanidad, diría yo, es la incoherencia entre esas tres cosas. Entonces, por eso me traje a Joe. ¿Está la universidad preparada para esos cambios? Cuando uno lee lo que declara la universidad, pues que está buscando la excelencia, y uno lee también que la idea es que la universidad pase a un modelo centrado en el estudiante, yo sí me hago la pregunta de la universidad está preparada para los cambios, porque es que hay muy pocas aulas que tienen esta distribución. Las aulas de proyecto, nosotros, porque estamos en diseño, pues las podemos usar. De hecho, yo uso el aula de proyecto para mis clases de materiales, pero digamos que si hay 50 profesores que quieren hacer un modelo pedagógico centrado en el estudiante, pues es muy probable que se encuentre con dificultades de espacio, porque las aulas que hay en este momento en la universidad no permiten hacer eso. Entonces, estamos preparados para ese cambio, estamos preparados para tener menos estudiantes en el aula, porque un modelo pedagógico centrado en el estudiante no lo puedes hacer con 40 personas en el aula y un solo profesor. Pues a mí me parece muy difícil hacerlo. O sea, sabemos de qué estamos hablando. Esa es como la pregunta, porque la frase es ideal, suena ideal, yo creo que me van a echar de esta universidad. La frase es ideal, suena muy bonita, pero la pregunta es, usted, ¿qué hay que hacer para implementar un modelo pedagógico centrado en el estudiante? Ya les voy a mostrar todo lo que hice. Entonces, no es tan fácil. Entonces, la universidad también tiene que empezar a pensar en que la medida en que se va apoyando en estos cambios, pues admisiones y registros también tendría que colaborar en entender que no podemos meter más de 20 estudiantes en el aula, que hay una cantidad de cosas que hay que hacer desde el punto de vista logístico que no son tan fáciles de hacer. Inclusive a mí me ha costado trabajo hacerlas. De hecho, tengo que dictar la clase, perdón, tengo que compartir la clase con mis estudiantes. Mañana no puedo. No puedo compartir esa clase que sería la hora ideal. ¿Por qué? Porque no hay disponibilidad de aulas, así de simple. El modelo pedagógico depende del tema a tratar. Si yo tengo un tema que es muy complejo, por decir algo, cálculo, una física, un tema demasiado complejo, siquiera en este momento, pues si dice el modelo con un tema muy complejo que es enseñar materiales y que los estudiantes aprendan, entonces no, tiene que ser magistral, porque definitivamente tiene que ser magistral. No, el tema no tiene la culpa. Yo puedo ser todo lo creativo que yo quiera y enseñar un muy buen tema, sea difícil, medianamente difícil o fácil, con un modelo pedagógico diferente. O sea, el tema no tiene la culpa. El asunto es yo cómo hago para acercarme a ese tema. El hijo de Juan Diego Ramos tiene una anécdota que a mí me gusta mucho. Y es que él dice, él le dijo, una vez Esteban le dijo a Juan, papi, yo no tengo ningún problema con el cálculo. Mi problema es cuando un mal profesor se interpone entre el cálculo y yo. Y esa es una frase para grabar en piedra, pues. O sea, es para grabarla en mármol. Qué cosa tan fabulosa. Es que el cálculo es, la física es, los materiales son, la geología es. El problema es cuando un mal profesor se interpone entre ese objeto de conocimiento y el estudiante. Ahí hay una, ahí hay, casi que se corta, hay un choque emocional y vos ya no podés ver el tema de la misma manera.
si alguien se te interpone como no es. Y por último, puedo entrar a cambiar mi modelo sin prepararme previamente. O sea, ah, no, a mí me gustó mucho la conferencia que dio Luis Fernando Patiño, entonces yo voy a empezar ya a preparar el modelo pedagógico centrado en el estudiante. Hombre, yo no creo. Yo pienso que hay que estudiar un ratico. Hay que estudiar un ratico, hay que leer, hay que buscar otros autores que han trabajado el tema y coger lo que uno siente, lo que a uno le parece, y empezar a implementar el modelo con mucha calma, porque es un proceso de aprendizaje de uno. O sea, y el aprendizaje es un acto de voluntad. O sea, usted como profesor quiere aprender y cambiar su modelo pedagógico. Entonces empiece de una manera calmada. Y cuando yo digo eso, lo digo porque, María, cuando empezamos a hacer el sabático, me empezó a recomendar unos autores y yo empecé a leer otros también por mi propia cuenta. Y yo pienso que son personas que hay que leer, porque son personas que se han sentado a estudiar el cuento del aprendizaje y del conocimiento, y eso hay que hacerlo. O sea, y es un asunto que uno tiene que sacar como el rato. O sea, yo empecé a prepararme, yo empecé el sabático, pero realmente cuando uno entra al sabático ya lleva un semestre haciendo el sabático, porque uno lo tiene que tener definido, uno tiene que tener el proyecto, cómo impacta a la comunidad académica, qué es lo que uno va a entregar, por qué lo va a hacer así. Entonces, aparte, yo por mi propia cuenta de leer, por ejemplo, a Howard Gardner, o a leer uno de los autores que ha sido una de las revelaciones que me ha hecho Juan, y que es los autores que más me gusta, José Antonio Marina, por ejemplo, o leer a Ken Robinson, El Elemento, por ejemplo. Este tipo de libros yo pienso que hay que leerlos porque es el trabajo que uno hace. O sea, uno es docente, uno se gana la papa como docente, y pienso que uno tiene también que leer a las personas que hacen cosas o escriben tratados interesantes. Por ejemplo, este librito es muy interesante, Dar clase con la boca cerrada. Entonces uno dice, ¿y uno cómo va a clase con la boca cerrada si uno dice, no abrir la boca todo el tiempo? Entonces, a ver, ¿qué dice este señor? Entonces, si pueden ver, pues ahí están los posts y las banderitas, la cantidad de cosas que yo voy mascando, digámoslo así, de una buena manera, y que me puede ayudar. Y pues traje algunos como para que hacen los mejores estudiantes de la universidad. Entonces, ¿qué hacen los mejores estudiantes de una universidad? O sea, uno se tiene que preocupar por el tema, porque es que si uno no se preocupa por el tema, entonces, pues, ¿quién se va a preocupar? Aparte de toda la bibliografía que me recomendó María Rosario, y yo hice un curso en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, virtual, que era diseño de estrategias de aprendizaje para arquitectura y diseño. Entonces, también ese curso me absorbió, lo hice, fue un curso de un mes, y yo todos los días llegaba y me daba cuenta de que la acostada iba a ser a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, pues porque había que presentar el informe, había que hacer el trabajo, había que mandarlo. Pero ese curso, que era muy básico, porque María Rosario me daba puntadas y me decía, no, es que tenés que leer sobre esto porque eso ya no, es que tenés que leer sobre esto otro porque eso tampoco. Pero era tan básico, pero eso básico yo no me lo sabía. Si yo no hubiera hecho ese curso, yo no lo hubiera entendido el discurso a María, por ejemplo. Entonces, porque hay niveles, la caricatura que nos muestra Marta Lorena Salinas, que está el mico, el tiburón, el perro y otros, el cocodrilo, y la tarea es subirse al árbol. Entonces, esa caricatura hay que aplicársela a nosotros mismos. O sea, ¿cuánto de pedagogía sabes? ¿Cuánto sabes de aprendizaje? ¿Cuánto sabes de enseñanza? Porque para uno empezar a cambiar el modelo, pues, entonces, yo me siento muy seguro en unos términos, en unos temas, me he leído una gran cantidad de bibliografía, bueno, perfecto, estás preparado para hacerlo mucho más rápido. Soy humilde, reconozco que no sé cómo me pasó a mí. O sea, yo lo que he tenido toda la vida es intuición y ganas de que la gente aprenda, pero es que con eso no basta. Entonces dije, bueno, hay que hacer un cambio. Entonces, ahí fue donde se hizo el cambio, ¿no es cierto? Entonces, esas son como las preguntas. Entonces, aquí viene una frase que es muy bonita y que la tengo en la primera clase de materiales que doy en mi curso. La vida es un material que hay que darle forma, lo que supone transformarse uno mismo y fijarse reglas de conducta, buscando hacer de la vida una obra que comparta ciertos valores éticos y estéticos y responda a criterios personales. Y esto lo tomé, pues,
formación integral, de una conferencia de aquí que dieron aquí en la universidad. Entonces, hay que entender que uno se tiene que transformar uno mismo para poder transformar a los demás. Por ejemplo, una de las clases que más me ayudó a mí, increíblemente, que más me ayudó a mí a cambiar mi manera de ser docente, fue las clases de yoga. Entonces, yo me metí a hacer yoga pensando en que yo hoy me iba a estirar, pues, y que iba a hacer ejercicios. Y resulta que me encontré con un modelo pedagógico fabuloso, donde el estudiante es el que hace todo el trabajo. Y usted va evolucionando a su ritmo y la clase siempre es diferente y no está diseñada por una hora sino por minutos y cada actividad tiene una consecuencia directa en su cuerpo y cada actividad unada va subiendo de dificultad y usted va viendo el progreso y usted se va automotivando y te despierta, como vas viendo el cambio, entonces te estás automotivando y estás despertando a hacer la clase que sigue. Yo dije, así deberían ser las clases en ingeniería, ¿qué es esto tan espectacular? Entonces dije, bueno, vamos a empezar a trabajar. Entonces, ahí aparece, esta es una de las actividades que hice con uno de los juegos que diseñé. Ya les voy a contar un poco sobre eso. Pero quiero, la foto es más inspiradora en el sentido en el que uno habla de los tres momentos de la acción docente en el aula: planeación, ejecución y verificación. Nosotros, sobre todo los profesores de ingeniería, diría la mayoría, estamos muy llevados a trabajar en la planeación. Entonces uno planea muy bien el curso, súper bien, las clases son tales y tales días, todo el cuento. Y en la parte de ejecución, pues digamos que uno también desarrolla ese plan, pero en la parte de verificación, que es la evaluación, y que es darse uno cuenta si el estudiante se aprendió o no, ese es el talón de Aquiles. Ahí es donde está la debilidad, donde está el problema. ¿Por qué? Y lo hemos visto con Marta Lorena. Porque siempre que a uno le dicen evalúe, a uno le da mucha pereza. Porque la evaluación es muy maluca de hacer, supuestamente por la manera como la tenemos, el lastre que jalamos, pues, en el tiempo. Entonces yo me di cuenta que definitivamente había que cambiar esa parte de que eso fuera como en esos tres momentos. Y pienso que hay que planear la verificación y la ejecución antes de, o sea, yo qué voy a evaluar, para qué lo voy a evaluar, por qué lo voy a evaluar, que es lo que hemos visto todo el tiempo con Marta Lorena Salinas aquí en Proyecto 50. Ejecutar, y cuando ejecuto, doy tiempo para retroalimentar y proalimentar al estudiante. Cuando yo lo primero que hago es planear la evaluación, que eso fue un poco lo que hicimos en el proyecto, pues inmediatamente todo cambia, porque ya tenés sentido, empezás a quitar la hojarasca, como dice ella, a eliminar las actividades que no son importantes, a realmente concentrarte en lo que definitivamente el estudiante tiene que saber hacer y a planear unas clases más organizadas, más juiciosas, donde el estudiante definitivamente va a hacer una actividad y uno, con esa evaluación que no necesariamente es calificable, pues le ayuda al estudiante a entender ese tema en particular. ¿Eso qué exige? Eso exige renuncia. Y cuando uno tiene que renunciar a un tema específico y tiene que bajar el ego y decir, bueno, es que yo preparé todos estos temas y voy a quitar este porque esto es lo más importante, ese cuento de quitar este y quitar la presentación para que el estudiante sea el protagonista en el aula, ese es un tema muy bravo, porque uno se muere del susto y uno siente que les tiene que dar todo y uno dice, no, pero ¿cómo va a quitar este tema? Si ellos no ven este tema, si ellos no ven esta ecuación, el mundo se cae, pues, en pedazos. Y resulta que el mundo no se cae en pedazos porque igual usted lo da y a ellos se les olvida y a ellos no les importa esa ecuación. Y a ellos no les importa eso. En cambio, si usted hace que ellos trabajen con la ecuación, que ellos busquen la importancia de esa ecuación y entiendan por qué es que la están viendo en ese momento histórico para su perfil profesional, de pronto es mejor que vean tres ecuaciones muy bien vistas, sino cinco, sin que las trabajen y sin que las estudien como debe ser. Entonces, a mí me tocó renunciar en materiales, a temas. Pues me tocó, porque es que si quiero el modelo pedagógico centrado en el estudiante, no puedo embutirles todo el tema que yo quiero, porque es que es un pregrado, no es una especialización, es una maestría. Llegará el que
quiera enfocarse en el mundo de los polímeros o en el mundo de los metales o en el mundo de... Entonces esa sería una diferencia. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos este modelito, María y yo. Ella me ayudó mucho, muy juiciosa, tan bella. El estudiante es el centro del proceso. La acción docente es la planeación, la ejecución y la verificación, como se las expliqué ahora. Entonces vamos a poner el docente a un lado. El docente se sale de ser el centro del aula y el estudiante trabaja con aprendizaje por proyectos o problemas, trabaja con aprendizaje significativo, trabaja con motivación e incentivación, el self-regular learning. La motivación y la incentivación es un tema que yo había trabajado mucho en mi experiencia anterior, en los últimos años, pero yo no sabía que yo hacía eso de esa manera. O sea, yo lo hacía intuitivamente, pero cuando ya empecé a leer a José Antonio Marina y empecé a leer El Arte de la Motivación, me di cuenta que yo era un motivador, que yo era un provocador para que la gente aprendiera el tema. Pues yo no sabía que yo tenía esa ventaja, digámoslo así, ¿listo? Y que por eso a los estudiantes les gustaba tanto mi tema. Y ya esta parte de estrategias de enseñanza-aprendizaje, experiencias previas, objetivos, infográficos, metáforas, mapas conceptuales, fue tema que empecé a trabajar con María, que María Cristina me ayudó mucho en la parte de mapas conceptuales, que los venía trabajando hacía mucho rato, y yo no tenía tan claro cómo un mapa podía ayudar a un estudiante a aprender más, cómo un infográfico podía ayudar a un estudiante a aprender más un tema. O sea, empecé a entender un mundo de cosas que hacían que yo tenía regadas, como en mi cabeza y en mi computador, pero que yo no tenía claras cómo las podía articular en un modelo pedagógico. Entonces, ese fue el desarrollo. Esa esferita, realmente es elipse, lo que hace es resumir el proyecto. Miren que el proyecto no es, y los que lo quieran, pues se los mando en PDF, no es un proyecto extenso. Miren que es un proyecto y de hecho, pues está impreso en una sola página. O sea, que si fuera impreso a doble cara, pues sería una cosita así. ¿Por qué? Porque yo no estoy centrado en el proyecto en explicar todas esas definiciones en grandes extensiones. Y en eso fue en los que nos concentramos ella y yo. Dijimos, no, hagamos una cosa. Eso ya está en los libros. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a concentrar es en desarrollar las herramientas para que el estudiante aprenda. Entonces se volvió más práctico, más que teórico. Entonces... no nos vamos a poner a leer eso que está ahí adentro, simplemente cojo el modelo para que ustedes lo entiendan. Trabajamos desde las competencias, cuando María me explicó eso, pues me gustó muchísimo, qué necesita saber hacer y cuáles son las actitudes que debe tener antes del curso y cuando sale del curso el estudiante, ¿no es cierto? Entonces, con eso se trabajó, yo dije, bueno, ¿qué necesita saber un estudiante antes de ver materiales? ¿Qué necesita saber después de que ve materiales? ¿Qué necesita saber hacer antes de ver materiales y después de ver materiales? ¿Y cuáles son las actitudes que debe tener? Y eso para atacar pues toda la parte del perfil del estudiante como tal y como ser humano. Entonces hicimos ese modelo y trabajamos ese campo de desarrollo que son esas bolitas que están ahí en la mitad, que aquí en el televisor no me deja señalar. Y básicamente ese fue ese campo de desarrollo que yo trabajé con ella. Entonces, diseñamos, o yo decidí que definitivamente había que hacer una evaluación de experiencias previas, que era una cosa que yo le había oído a Juan Diego por meses y meses y meses, que me hablaba, hacer evaluación de experiencias previas, de qué saben los estudiantes para que sepas cómo empezás el curso y cómo lo orientás, y eso pues requiere una clase. Entonces, yo me siento con ellos y les digo, bueno, ¿qué materiales conocen? Entonces, hacemos una sesión de post-it. Entonces, yo conozco tal. Entonces empiezan a pegar todos esos post-its en el tablero y yo les empiezo a decir, bueno, de esos nombres, ¿cuáles reconocen como familias? ¿Cuáles son marcas? ¿Cuáles son estados de suministro del material y no nombre del material? Entonces empiezan a dar cuenta de que hay cosas que no saben y que hay cosas que sí saben. Entonces, por ejemplo, este semestre me di cuenta que el grupo tenía un nivel mucho más básico, por ejemplo, que el grupo anterior. Entonces eso me ayuda a mí a reforzar ciertas actividades durante el curso. Porque yo no puedo empezar el tema sin saber ellos qué saben, porque es como empezarlo sin que ellos me importaran. O sea, cuando uno sabe el otro que sabe quién está sentado ahí, entonces uno le ayuda al otro a salir de su cuento. Entonces no todo el mundo sabía. Por ejemplo, mucha gente decía ductibilidad en vez de decir ductilidad. Pues cosas como esas que son muy básicas
y que no todo el mundo tenía claro que era un esfuerzo y que se podía medir en megapascales. Pues no todo el mundo tiene claro eso, porque eso no aparece en los taxis, como mostré ahora. Eso no está en los taxis, eso no está en las canciones de cuna, que esa es una frase que me acuña Marta Lorena Salinas. A nadie le canta megapascales raíz de metro cuando lo están meciendo en la cuna. Eso no está dentro del inconsciente de mucha gente y de muchos ingenieros. Entonces, trabajamos esa evaluación de experiencias previas, unos contenidos básicos que eran como las unidades que pretendía la materia desarrollar, y en esos contenidos básicos, los contenidos complementarios, con un trabajo que ya veníamos haciendo hacía mucho rato, con Mónica, de trabajar las aplicaciones en el diseño, porque es para ingenieros de diseño de producto, de trabajar los atributos o las propiedades, porque somos de la escuela pues, de ASBI, y entonces trabajamos con ese tema, de la microestructura y de la clasificación de los materiales. Y esas unidades temáticas, pues fue las que decidimos que eran para el curso. Ahora, ¿eso está bien o está mal? No, digamos que es una manera de hacerlo, llegar a otro profesor con otras ideas y dirá, no, así no es, es así. En este momento nosotros sentimos que es así por la manera como hemos visto que lo ha trabajado ASBI. Entonces trabajamos un modelo de enseñanza para materiales en el diseño que me costó mucho los dolores de y María lo sabía, fue como el nudo del sabático, fue lo más difícil del sabático, y fue decidir que íbamos a trabajar con unas fases, diseñando la asignatura con las mismas fases con las que se diseña un producto. Hicimos la analogía. Entonces eso nos sirvió mucho. Pues me sirvió mucho a mí, porque como yo sé cómo son las fases de diseño de un producto, pues dije, bueno, entonces diseñemos materiales en el diseño como que fuera un producto, con las fases del diseño de un producto. Y ese es el modelo que ustedes encuentran ahí, definición del problema, generación del concepto, corporificación, que es cuando uno empieza el embodiment, pues que es cuando uno empieza a formar, a darle características físicas al producto, diseña el detalle, lo produce y lo implementa, pues ya lo lleva, ya lo vende en el mercado. Entonces dijimos, bueno, hagamos eso mismo, pero con una materia. Y eso me ayudó mucho a entender el modelo, porque empieza en la definición del problema el sujeto y allá al final termina con un corazoncito, porque la idea es que se vuelva un gran ser humano que sabe más desde la ingeniería, que sabe, del que sabe uno básico, y lo que yo digo en el proyecto sabático, si lo leen en algún momento en la introducción, a mí me interesa que el estudiante aprenda, pero que también se vuelva un buen ser humano, porque a mí de qué me sirve que el ingeniero sepa mucho, pero que no sepa tratar al otro, que no sienta compasión por el otro, que no le importe si los materiales contaminan o no el medio ambiente. O sea, ese ser humano no me interesa, me interesa el ser humano sensible a la materialidad. Y por eso la materia tiene como las dos vertientes. ¿Listo? Porque no me interesa solo, y lo van a ver en algunas de las aplicaciones. Entonces trabajamos a esas fases, las atraviesan cuatro modelos. Un modelo de conocimiento, que es cuáles competencias debe desarrollar el modelo de a quién está dirigido, que fue la tabla anterior. Un modelo a partir de herramientas pedagógicas. Dije aquí iba a implementar, cuáles herramientas iban a implementar. Un modelo de recursos. ¿Qué materiales requiero para desarrollar esa estrategia? Que algunos los tengo aquí, ya enseguida se los muestro. Y un modelo de gestión del curso, ¿cuál es el rol del estudiante y del profesor en ese curso? O sea, el profesor qué va a hacer y el estudiante qué va a hacer. Entonces, esos cuatro modelos fueron los que empezamos a desarrollar en cada una de las fases para poder hacer el sabático, ¿listo? Y el modelo para la materia. Entonces, por ejemplo, en el modelo de conocimiento, ¿cuáles competencias debe desarrollar el modelo a quién está dirigido? Entonces, el modelo está centrado en el estudiante en un gran porcentaje. El modelo se concentra en las competencias de saber, saber hacer y actitudinales en la asignatura, materiales en el diseño. Modelo a partir de herramientas pedagógicas, ¿cómo va a desarrollar las competencias? Se desarrollarán estrategias de aprendizaje por problemas, se trabajará la motivación y la incentivación, se incluirán estrategias de enseñanza, aprendizaje en cada contenido. Y el orden de las unidades ve aplicaciones de los fundamentos teóricos simples a los complejos. Y así, para no leerles todo eso, desarrollamos cada fase dependiendo de la etapa en la que íbamos en la asignatura. Y entonces así fue que se desarrolló el modelo. Entonces, ¿qué hicimos? Que yo lo tengo aquí de una manera más... Lo tengo pues ahí está en la pantalla, pero el infográfico me ayuda mucho más. Este infográfico resume todo lo que se hizo en el curso.
Entonces, en el curso lo que se hizo fue básicamente, se trabajaron los atributos de los materiales y su papel en el diseño del producto. Para lograrlo, el profesor actúa como un entrenador, el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje. Se desarrollan 6 unidades temáticas, ahí están las 6. Se desarrollan las 6 unidades temáticas, se trabajan básicamente motivación, estrategias de enseñanza-aprendizaje y aprendizaje por problemas, que lo puedo, ahí está, que es este de acá, listo. Este es este círculo, estas fueron como las 3 herramientas principales. Entonces, para cada unidad se desarrollaron unas herramientas pedagógicas para lograr eso, que son los círculos que vemos aquí. Entonces, por ejemplo, en el primero, las experiencias previas, una conferencia, un video y unos productos que se llevan a clase. Entonces, eso, por ejemplo, me ayuda a mí a empezar a enrutar al estudiante en las primeras actividades y a motivarlo para la materia. Entonces, por ejemplo, este video, ¿qué es ese video? Ese video son entrevistas a ingenieros de diseño de producto que ya tienen empresa y que explican por qué la materia, materiales en el diseño, sirve para el perfil profesional que ellos están estudiando. Entonces les dicen por qué son importantes los materiales, cuál es la importancia de los materiales en el diseño de los productos, por qué es importante seleccionarlos. Entonces ellos ver sus colegas hablando de la materia y de cómo la usan en la carrera, los pone en un punto muy interesante para yo seguir hablándoles y motivándolos para que estudien. Porque es que la motivación no es decirles, y ahí viene el punto, la motivación es decirle, ve, estudia, que es que eso es muy importante, dale pues, lee pues, que es que vos no lees. Esa no es la motivación. La motivación está relacionada en la manera como se relaciona uno con el otro, con que el otro vea que aprende por etapas, con que uno le muestre un material que sea interesante e innovador, porque es que si no, yo no lo motivo. O sea, la motivación no es dale. O sea, porque uno cree que esa es la motivación, y esa no es la motivación. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de los productos, el semestre pasado, les mostré la evolución de los materiales en 3 ventiladores. Entonces les llevé un abanico de bambú, un ventilador con aspas y un ventilador sin aspas, que era el último, el de más desarrollo tecnológico. Entonces les decía, miren la evolución de los materiales, cómo ha influido en el ventilador. Y la clase fue con los 3 ventiladores. Este semestre fue con un difusor de aromas que se utilizaba para esparcir los aromas en un espacio. Entonces les llevé 3 productos que tenían que ver con el asunto del difusor de aromas. Y así, en cada clase yo cambio el producto para que ellos vean la importancia de ese producto, cómo evoluciona con los materiales a través del tiempo. ¿No es cierto? ¿Cómo verifico el aprendizaje? La evaluación, que es súper importante. Entonces yo quité los parciales, yo no hago parciales en materiales, yo les pongo un problema de análisis o de síntesis, o dependiendo de la evolución pues, del tema y la dificultad del tema, y ellos lo desarrollan y lo entregan. Y tienen unas autoevaluaciones en EAFI Interactiva que resuelven en un tiempo determinado y les evalúa unos conocimientos sobre ese tema. Pero esa evaluación tiene un porcentaje menor y el trabajo tiene un porcentaje mayor, porque es un trabajo de análisis, un trabajo que no está en Google, un trabajo que hay que construir. Entonces ellos tienen que sentarse juiciosamente a desarrollar ese trabajo, ¿no es cierto? Y ya por último está la bibliografía, pues que es, estas son las herramientas y esta es la bibliografía. Me voy a devolver un poquito aquí en las herramientas, aquí. Entonces, por ejemplo, esta parte de los atributos de los materiales. Entonces, ¿qué hicimos? Esto no salió de la nada. Por ejemplo, para enseñar los atributos de los materiales, yo creo que me tomé todo el café que existe de Lolita con Juan Diego Ramos, más la producción entera del Valle de la Jurrá, me la tomé con él. Juan, ¿cómo les enseñamos la parte de atributos? Entonces conversábamos. Y resultamos que al final dijimos, bueno, superhéroes. Los superhéroes van a explicar las propiedades de los materiales. ¿Por qué? Porque los superhéroes están en el inconsciente de todos. Todos hemos visto los superhéroes en algún momento. Entonces, como los superhéroes tienen poderes y los atributos de los materiales son como los poderes que tienen los materiales, entonces hagámosle. Entonces, yo me imaginaba esto súper blanco. Yo me lo imaginaba súper distinto, pero entonces como estaba trabajando con un grupo de gente, mi monitor es medio gótico, entonces mi monitor
Dijo, no, negro, oscuro, así como los superhéroes. Y yo, bueno, hágale, pues oscuro como los superhéroes. Y yo me lo imaginaba claro, eso lo imagino oscuro. Y así hicimos unos infográficos que explican las propiedades de los materiales. Entonces, por ejemplo, Silver Surfer explica la densidad. Superman explica el esfuerzo. Listo. Elastigirl explica la deformación de los materiales. Listo. El Capitán América explica la rigidez por su escudo, pues que no se deforma, está hecho de un material mítico. Thor explica la tenacidad del impacto, ¿viste? Por el martillo, porque impacta los materiales. Esta mujer, la mujer diamante, explica la tenacidad de la fractura, que es una propiedad súper difícil de explicar. Que lo diga Moni, que está aquí. Nuestro Wolverine favorito explica dureza, que es la capacidad, pues, de un material de penetrar a otro, de rayarlo. Fatiga, lo explica Flash. Y por último, está la parte de la temperatura, que deben saber los ingenieros, pues, qué temperaturas son útiles, que también está uno de Marvel, y aquí está, pues, el coeficiente de la conductividad térmica, el calor específico con Mr. Freeze y el coeficiente de expansión térmica lineal. Entonces, son 12 propiedades que se explican con este magazine, con este cómic. Ahora, ¿hay más propiedades para explicarle a los estudiantes? Millones. Pero si ellos saben estas 12 y saben cómo se leen y cómo se trabajan y cómo las pueden interpretar, se puede llamar ingeniero de diseño. Se puede llamar ingeniero de diseño. Ahora, ¿el tipo necesita saber más? Ahí está la especialización de materiales para que sepa más. Con 12, estos infogramas se los entregamos a los estudiantes en la clase, son 4 clases, y empezamos. Bueno, vamos a leer este primer pedazo. Julanita, cuénteme usted qué entendió por conductividad térmica. Ah, profe, yo entendí esto, pero dígamelo con sus palabras. Ay, no soy capaz. Vuelve y lea. Arranque, pues. Vamos a ver este video. Entre todos, ¿entendieron? No entendí. Yo sí entendí, yo no. Bueno, ¿por qué entendiste? Entonces empezamos a conversar entre todos. Yo me gasto menos, me canso menos, la clase es más interesante. Y ellos son felices con esto. Entonces, cogen el libro ya de ciencia de los materiales y lo quieren botar a la basura porque ya les parece delicioso estudiar con los superhéroes. Y se acuerdan, ¡ay, sí, deformación, Elastigirl! ¡Claro! ¡Pum! Y hacen la conexión en el cerebro, que es una de las primeras maneras de hacer aprendizaje. Entonces, tengo 12 de estos. Entonces, se los reparto a los estudiantes, ellos me lo devuelven, lo tienen también en PDF, denle una miradita, Ale ya los conoce, tú también que no los conoces, tú también ya los conoces. Y con eso trabajamos, esa es una de las herramientas pedagógicas, pues que es muy interesante. Eso está unado, ¿el profesor desaparece del aula? No desaparece. Yo normalmente, por ejemplo, voy a explicar, por ejemplo, la deformación. Entonces, cojo esta banda de caucho. Si en algún momento tengo que mostrar una presentación, la muestro. Pero no en la clase diseñada en PowerPoint, las 3 horas, uno hablando y el otro escuchando. Porque ellos ya no están para eso. Entonces, ¿cómo me vuelvo amigo del iPhone en la clase? Saquen el iPhone. Saquen el iPhone y veamos el video de Sergio Ungarato de propiedades mecánicas. Todos con el iPhone, trabajando con el iPhone. O sea, entonces uno no puede decir apaguen el iPhone, sino usemos el iPhone para aprender. Porque es que ya es imposible pelear con el iPhone. Ya no podemos pelear con el iPhone. Fue imposible. O sea, yo esa pelea ya la perdí. Entonces me uní al enemigo. Listo. Entonces les digo, en la clase vamos a trabajar con el iPhone en estos y en estos momentos de la clase. Y es más, les digo, llévenlo. Entonces lo vamos a trabajar en este momento y ellos se sientan juiciosos. Vean, les cuento. La clase es de 3 horas. Vuela. O sea, uno no se da cuenta cuando se fueron las 3 horas. Y es a las 3 de la tarde, que es una hora muy complicada. Y ellos, la clase se va volando, ellos son disfrutan de otra manera la clase, es diferente. Ahora, ¿qué pasa? No todos son sonrisas. Hay estudiantes que no se encarretan, o sea, definitivamente el aprendizaje es un acto de voluntad, entonces no quieren, definitivamente no quieren ser ingenieros, les da pereza, así usted les lleve el cómic, ellos dicen no, porque tienen problemas internos,
están tristes, están aburridos, se le murió la mamá, cualquier cosa les pasó, pues a uno le pasan tantas cosas. Esas personas, por mucho que usted les ayude, no van a aprender, porque no quieren. Entonces, ¿qué pasa con el curso? La gente que está como en el medio y quieren ser muy buenos o quieren aprender mucho, se remotivan y les va súper bien. Y los que no quieren nada, esta metodología los aplasta y se quedan por allá, en el fondo, y no ganan la materia. Ya me pasó. De 24 me pasaron 12 y los otros 12 perdieron. Y las notas son polarizadas, o 4,5 o 1. Porque o vamos a trabajar o no trabajamos. Pero eso ya sí, pues cada cual lo va solucionando como sea. Yo cuando empecé este sabático pensé que yo me iba a convertir en un salvador, así como el Cristo Redentor en Río de Janeiro. Y dije, no, los malos, los regulares y los buenos, todos se van a volver buenos. Eso no pasó. Eso es falso. Eso no depende de mí, depende de ellos. Yo les pongo las herramientas, pero si ellos no las quieren usar, no podemos hacer nada, ¿no es cierto? Uno de los temas más difíciles de explicar en clase, explicarle a un ingeniero, es cómo se dividen los polímeros. Porque como los polímeros son como los conejos, se reproducen y se reproducen y se reproducen. Entonces es muy difícil explicar cómo se dividen los polímeros. Entonces yo creé esto que se llama polimeria. Las personas que están atrás pueden venir y mirar cómo funciona. Entonces, polimeria tiene unos personajes inspirados en una botella de plástico. Entonces, polimeria es los termoestables, inspirado en Kill Bill, en la enemiga de Kill Bill, cuando fue en Beatrix Kios, cuando fue a matar a Kill Bill a Japón, en la moto. Los cauchos inspirados en mí cuando yo era gordito y nadaba. Listo, aquí están. Los termoplásticos, listo, que son los materiales que más se usan en el mercado. Los elastómeros termoplásticos, que es una fusión entre estos dos, por eso quedó como combinado. ¿Quién es ¿A quién se les parece? ¿A Lady Gaga? Eso. Los plásticos naturales derivados pues de los de las fibras y de las cortezas de los árboles, de la sustancia del látex, y las espumas, que son los foam. Entonces, explicar esto y cómo se relacionan es muy difícil, con una clase magistral, a punta de diapositivas. Nadie se graba eso. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos sesiones donde básicamente los estudiantes, yo les doy cartas, esto es un eujuego, yo les doy cartas, y cada carta es un material que tiene aplicaciones, que tiene unas características de cómo se usa en la industria. Y básicamente, pues los estudiantes empiezan a decir, ah, yo tengo el polietileno, entonces cuenta qué es el polietileno. Entonces yo le cuento otra historia adicional que no está en la carta. El otro estudiante saca otra carta y cuenta. Y vamos contando cómo los polímeros pueden venir a mercar aditivos, cómo un polímero se puede volver espuma, porque polimería tiene puentes entre sí. Todas esas relaciones que yo decía en una clase se perdían. ¿Por qué? Porque las relaciones se perdían básicamente pues porque los estudiantes no tienen esa memoria y no saben lo que uno sabe. Cuando uno lo muestra así y ellos empiezan con las cartas y ellos tienen este mapa impreso previamente en doble carta y empiezan a anotar encima información que les parece interesante, hacen conexiones más fácil y se acuerdan mucho más fácil de las divisiones de las familias. ¿De dónde nace esto? De un golpe de suerte. En el 2014 yo estaba dando la clase y se me ocurrió que podía hacer como por dividir el tablero por sectores. Lo dividí y después de conversar con María Luisa Lava, que es una diseñadora gráfica con la que trabajo mucho, empezamos a crear a Polimeria y se creó Polimeria. Entonces esta es la clase de plásticos mía. La clase de plásticos es los estudiantes revisando las cartas, hablando entre ellos, contándose la información, y yo simplemente haciendo anotaciones o precisiones sobre la información. Entonces yo les digo, por ejemplo, vea, recuerden que si yo cojo este material y lo paso para acá, o lo paso para acá, lo puedo volver una espuma, o si lo paso para acá, ese material puede tener diferentes aditivos. Y eso hace mucho más fácil la visualización completa de la información que la visualización fraccionada de la información en una presentación en PowerPoint. Entonces,
Yo digo, en el proyecto sabático estoy tratando de matar el PowerPoint, o por lo menos mutilarlo. Entonces yo sigo apoyándome en algunas cosas, lo sigo mostrando en ciertas... Tengo pues presentaciones muy corticas, trato de que las presentaciones no sean más de 15 minutos y que todo el trabajo sea de ellos en el aula. Entonces yo me puedo leer 1 millón de libros de cómo el aprendizaje está centrado en el estudiante, pero ¿cómo lo hago? Entonces yo lo que quería era... Para hacerlo hay que crear herramientas, porque si no, no lo puedo hacer, ¿no es cierto? Entonces eso fue lo que yo hice. Entonces los estudiantes son metidos trabajando. Este mapa es doble, yo tengo otro mapa aquí. Y me di cuenta que, entonces lo pongo como espejo y hago la sesión aquí en clase, que entre otras cosas creo que está, hay una foto. Ya les voy a mostrar eso, esta. Miren, por ejemplo, los estudiantes, esa sesión la hicimos aquí en Proyecto 50. Perdón, esa es en el salón, esa fue en el salón, porque también hicimos una sesión aquí en Proyecto 50. Entonces, miren ellos cómo van llenando la información con los post-its de lo que sus compañeros van diciendo, de lo que yo voy diciendo, y en esa medida el factor de recordación es mayor. ¿De qué me di cuenta? Que esto es gigante. De esto puede hablar uno, quedarse y hablar y hablar. Entonces, me di cuenta que necesitaba una clase adicional. Me di cuenta también que había que ponerles retos. Entonces, estas fichas las tengo que diseñar y son nuevas. Entonces, son casos. Por ejemplo, si usted fuera a diseñar un objeto inflable, transparente, resistente al agua, reciclable, ¿qué plástico usaría y por qué? Entonces, después de que acabamos de ver un continente, les hago preguntas para reforzar el aprendizaje. Entonces, les pongo un caso de estudio, ¿no es cierto? Para que ellos vuelvan a la información y vuelvan y la revisen. Porque si yo lo dejo así, no funciona. Y de esto me di cuenta en la ejecución del proyecto, por ejemplo. Que es lo mismo que yo les digo a Mónica, también se lo he dicho ya varias veces. Yo no puedo mostrar un video en clase y quedarme callado. A Santiago se lo he dicho. Si yo muestro un video en clase, formule unas 3 o 4 preguntas para después del video, o unas preguntas durante, mientras ellos están viendo el video. Porque si yo oigo y veo, olvido. No, yo tengo que hacer algo con la información para aprender. Entonces, esa es la manera como funciona. Entonces, por ejemplo, estas están para diseñarlas así, de bonitas como estas, ¿no es cierto? Y trabajar con esa información. Y esa es una de las maneras. También hay un asunto que tiene que ver con el aprendizaje pues capitalizado, porque hay muchas cosas, uno siempre tiene en una clase cosas buenas y cosas que uno no puede botar, porque son cosas que se han hecho con mucho esfuerzo. Por ejemplo, yo tenía estas fichas de estructuras metalográficas que había hecho con Alex hace muchos años, y siguen siendo válidas, importantes para explicarles el tema de metales a los estudiantes. Entonces yo cogí estas fichas y ¿qué hice? Las organicé, les puse otras cositas y esta es una herramienta pedagógica y ya estaba hecha, ¿no es cierto? Entonces no es coger también el curso y uno desmontarlo y botarlo todo, sino también decir, bueno, ¿qué es lo mejor que yo tengo de mi curso? ¿Cuál es el tema que más dificultad les da para aprender? ¿Cómo puedo diseñar algo que me ayude a que ellos aprendan? Y hacer el sistema de todo, porque uno también ha recorrido un camino donde hay cosas que son importantes. Entonces esto, por ejemplo, simplemente le di como el nombre y lo metí pues en esta cajita y lo organicé, pero no necesariamente pues todo tiene que ser nuevo. Y hay momentos donde usted tiene que parar y coger el marcador y explicar por qué. Porque el tema necesita que usted se pare y explique. Lo que les estoy diciendo, lo que les estoy queriendo compartir es que no todo tiene que ser 100% PowerPoint, sino que hay maneras de diseñar estrategias para que ellos aprendan trabajando ellos con la información. Si usted combina y empieza a combinar y a quitarle al PowerPoint y a hacer estrategias y a diseñar desde la evaluación, que dice tanto Marta Lorena, usted empieza a equilibrar su curso y su curso empieza a ser un curso del 2015. Y no del 2014 para atrás, ¿listo? Porque esa es la importancia del curso. Por ejemplo, Tatiana, Caro, Andrés, Sara, se me olvida el nombre de esta chica en este momento. Por ejemplo, ellos que fueron como los juiciosos y los que desarrollaron el curso conmigo el semestre pasado, me decían, no, Luis, ese curso es una nota, es impresionante. Y otra mitad, que no salieron en la foto,
Luis Fernando es lo peor, es un asesino, mejor dicho, acabó con nosotros. Y me odian, pues ni me saludan, pues, cuando voy. Porque yo les decía, es que el trabajo es de ustedes, no mío. ¿Dónde está su trabajo? No lo querían hacer, no iban a la clase. Y como aquí no ir a clase no es un problema, para este curso es un problema gigante, porque eso va en contra de todo. O sea, si tú no asistes a esta sesión, ¿quién te desatrasa? Nadie. O sea, es imposible. Y eso también es un asunto de motivar al estudiante para que el estudiante vaya. Porque yo les dije una cosa al inicio de la clase. Yo les dije, mis queridos amigos, como dice mi profesora de yoga, Gladys Ruiz, esta clase es sagrada y no se repite. Y ellos creyeron que yo estaba charlando. Y yo no estaba charlando. La clase es sagrada y no se repite. Es que la doy yo. Qué pena. No se repite. Entonces ellos pensaron que era charlando y que no, que ellos podían faltar. Usted falta una sesión de polimeria y eso es un suicidio. Usted no gana ese tema por nada del mundo. Usted no lo aprende. Es que es imposible que lo aprenda. Es que ¿quién lo desatrasa? Porque la clase es distinta. Además, porque para esta clase, yo les digo a ellos previamente que escojan tres productos de materiales diferentes y los ponemos al lado de los continentes. Entonces, aparte de que estamos hablando del material, lo tenemos físicamente. Entonces, por decir algo, Luis, policarbonato se usa en gafas. Entonces, está que ponemos las gafas donde está el policarbonato. Listo. Ahí quedó ya el material relacionado con el producto. Entonces, ese tipo de relaciones, si tú no vas a la clase, es imposible que tú las vivas, a no ser de que veas la grabación de la clase. Pero tienes que sentar a la grabación de 3 horas de clase donde todo el mundo habla. Eso no es tan fácil. Entonces, eso también es, por eso yo planteaba ahora, la universidad está preparada. Pues, porque es que tenemos unas cositas que no nos ayudan. Ese acto de voluntad de ir a la clase es para una sociedad muy educada y muy civilizada, yo no sé. O sea, no sé, me parece que es muy difícil hacerlo. O yo les digo, vea, es que el titanio es muy ligero, entonces, pues esto es titanio, esto no pesa nada, ¿no es cierto? Entonces, es esa unión de conceptos y esa conversación entre todos lo que construye la clase, no yo solo, porque si fuera yo solo, pues entonces, ahí está la presentación de los polímeros, no es tan fácil. Para gente muy juiciosa, le va súper bien y le gusta mucho. Para la gente que no es juiciosa, esta metodología no le ayuda. Por ejemplo, preguntas, que he hablado mucho yo. Ya llevo una hora hablando. Profe, dos preguntitas. La primera es, esta explicación veo que la hace para ambientes, digamos, de estudiantes de pregrado. Cuando tenemos estudiantes de posgrado, los estudiantes de posgrado pues tienen, yo diría, en mi humilde concepto, otras características diferentes de cualquier tipo de universidad. Cuando uno en posgrado los pone a hacer algún tipo de ejercicio, algún tipo de dinámica, ya es visto el docente muchas veces como, pues es que ya soy la doctora, la directora, la gerente, pues con el doctoritis que mantenemos a toda hora en las instituciones y complejos de superioridad también, que no podemos volver a ser como niños. Entonces, a veces, por ejemplo, yo utilizo muchos juegos, el Lego para mis asignaturas, inclusive de posgrados, pero me da mucha dificultad tratar de engancharlos en el tema. Primero tengo que hacer mucha conceptualización académica desde la epistemología, pues todo el cuento de un posgrado. Este tipo de metodologías entonces, puede ser por desconocimiento mío, ¿tiene alguna fundamentación que yo la pudiese utilizar de mejor forma en mis posgrados? Porque yo dicto acá generalmente es en los posgrados, y aquí no, y en otras universidades en posgrados. Entonces, como esa primera. Y la segunda, profe, que no me la olvide, es, se dice que el docente, el maestro, logra transferir su conocimiento cuando ese estudiante, pues en este sistema nos toca que calificar. A mí como docente lo que más duro me da, yo disfruto la clase, pero bendito colocar el 4 o el 5 a mí, eso se me vuelve un lío. Se me vuelve un lío, es más, utilizo rúbricas como en guardería, para poder que no digan, porque como el alumno también de los posgrados cree que toda hora se merece 5, y si uno le coloca 3,8, pues como que es que yo soy doctor y un 3. Entonces, para evitarme eso, entonces utilizo mucho las rúbricas de, pre, de,
de guardería las utilizo, pues ya llevándolas un poquitico más nivel. Entonces se dice que el buen docente es cuando logra transferirse el conocimiento y que el estudiante saque las mejores notas. Entonces, cuando uno tiene un grupo y la mitad le pierden, la reflexión allí es para el estudiante o para el docente, o para el proceso de enseñanza, son esas dos preguntas, profe. Yo tengo aquí mi... Yo pienso que cuando uno tiene problemas con una estrategia, sea en el nivel que sea, de pregrado o de posgrado, porque hemos también tenido problemas en el nivel de pregrado, yo pienso que hay que revisar la estrategia. Hay que revisar la estrategia de enseñanza-aprendizaje y cómo muchas veces uno está convencido de que el Lego es la mejor opción, por decir algo. Nosotros lo usamos, Mónica y yo usamos el Lego para explicar uno de los temas. Y nos ha funcionado perfecto, porque el tema permite esa conexión con las fichas del Lego. Pero muchas veces de pronto lo que hay que es que rediseñar las fichas. De pronto la ficha no tiene la escala que es, de pronto la ficha no hace la conexión tan clara como tú la quieres hacer con el tema. Entonces yo revisaría la estrategia, porque muchas veces lo que me pasó con Polimeria, yo pensé que como estaba funcionaba, y resulta que hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer con Polimeria y se puede mejorar. Entonces, cuando uno hace la sesión, uno lo que puede hacer, aprovechar en la sesión, es hacer una evaluación final con los mismos estudiantes y decir qué sugerencias tienen, cómo les gustaría más esta actividad. Y de hecho, de las mismas sugerencias con los estudiantes nace una manera de hacer las cosas mejor. Porque ellos a veces se les ocurren ideas que a uno no se le ocurren. Por ejemplo, ellos me decían, no, bacanísimo que todas esas fichas estuvieran en el App Store y uno bajara la aplicación y salieran las fichas en el iPhone. Pues ellos ya estaban pensando en otro, es otra cosa, es otro cuento. Entonces, pero yo también vuelvo a la materialidad y al tocar y al leer y al coger, porque me parece que es un aprendizaje muy efímero cuando uno ya lo mete. En el iPhone también tiene sus problemitas desde el punto de vista de la virtualidad. Entonces yo me quedo pues con mi modelo así, pero oigo. Por ejemplo, los infogramas, esta revista de cómics, Moni la cogió en estos días y los mismos estudiantes me han encontrado errores de cosas, entonces hay que volverlas a editar. O sea, yo pienso que la estrategia a uno se le ocurre, uno la implementa, pero uno no se puede... volver como de no, así es, sino que hay que escuchar también y pedirle opinión a otros profesores también, y eso te ayudaría a refinar la estrategia. Yo pienso que si la estrategia está bien diseñada, no tiene por qué chocar con el doctoritis de nadie, porque las personas, hay una cosa que a todo el mundo le funciona, es el sentido común. Si vos tenés sentido común y te están dando una herramienta muy buena para analizar un tema que vos necesitas para tu vida profesional, eso te funciona, eso te tiene que funcionar, no tiene por qué estar en contravía de tu objetivo como docente. Y lo otro, la otra pregunta, vuelvo y te la respondo como la segunda, como respondí o hice la reflexión que hice ahora. ¿Un buen docente es al que todo el mundo le gana? Depende. Es que si los que están allá sentados no quieren aprender, no. Yo pensé que sí. Yo juraba que yo iba a coger a todos los estudiantes, les iba a cambiar el cerebro, les iba a hacer una operación neuronal, donde ellos iban a conectar todas las neuronas, iban a salir todos aprendiendo materiales. Resulta que no, hay unos que no les interesa y no quieren y no vienen a clase y se quedan conversando allá, por allá. ¿Cómo van a aprender si no quieren? Es que es un acto de voluntad. No quieren, no quieren. Y no todo el mundo, como dice Marta, y le doy toda la razón a Marta Lorena Salinas, no todo el mundo tiene que ser ingeniero de diseño de producto y no todo el mundo tiene que ser de 5. Las diferencias existen y son válidas. Entonces, pues yo, por ejemplo, en este momento estoy haciendo un ejercicio, les cuento una historia paralela. Cuando yo hice este semestre sabático y trabajé en estas metodologías con María, yo lo que hice fue que cogí esta misma metodología y la vacié en una materia que tengo de diseño, que se llama Proyecto 2. Entonces, cogí el mismo modelo pedagógico y se lo metí a proyecto. En una materia de diseño es mucho más fácil hacer las conexiones. Es mucho más fácil, dice, pues porque es una materia de diseño. Entonces, hice todo. Y el resultado fue buenísimo. O sea, creo que el mejor resultado que he tenido en los últimos 10 años que he trabajado con los estudiantes. Entonces, me di cuenta que también hay temas
que se mejoran y otros que no y que se prestan. Y también me di cuenta que, entre ese grupo de estudiantes había unos estudiantes que definitivamente no querían ser ingenieros de diseño de producto. Y a pesar de que la metodología fue tan buena, fue imposible involucrarlos. Y se tuvieron que ir porque no querían, o sea, no quieren. Y cuando no se quiere, no se quiere. O sea, es la frase del decano. Yo puedo llevar al caballo al borde del lago a tomar agua, pero si él no quiere tomar, uno lo lleva. Tú le muestras, o sea, yo pienso que el respeto y la motivación se ganan cuando tú eres una mujer que domina su tema, que muestras una materia muy bien planeada, que la evaluación es clara, que la evaluación tiene que ser clara, que eso es muy difícil. Y hacer las rúbricas es muy difícil, es súper difícil, eso es muy difícil, eso no es fácil, y por eso hay que estudiar y hay que leer y hay que ir al congreso y hay que ir a la conferencia, porque es que eso no es por osmosis como mostré yo ahora con el libro aquí, eso no pasa así, es muy difícil que pase. Pero si yo hago todo eso, por lo menos estamos convencidos de que en un gran porcentaje hacemos una buena labor, ¿no es cierto, Ale? Tú que has sido una profesora tan tesa y tan juiciosa, lo sabes. Entonces yo pienso que si uno tiene una materia organizada, que si uno tiene una evaluación clara, y una de las grandes lecciones que yo he tenido el año pasado, pues lo que lleva este año con todo esto es, cuando uno simplifica, sintetiza, escoge, selecciona, quita cosas, el cuento fluye impresionante. Yo, por ejemplo, en mi materia de diseño tenía un mundo de temas, y dejé tres, escogí tres, y dije, pues aprender tres cosas. Y tengo un ejercicio para aprender y otro ejercicio para reaprender esas mismas tres. ¿Y por qué lo haces así? Porque son muy chiquitos, porque no saben diseñar, es la primera vez que diseñan. Entonces hay que reforzarles el aprendizaje. Entonces tengo un ejercicio que hacen individual, que están pues que me cortan la cabeza. Y otro ejercicio que hacen en 11 semanas, que hacen en grupo. Entonces en ese grupo ya veo yo otras habilidades, pero ¿por qué los pongo en grupo? Porque el ejercicio es más difícil. Te les pongo el mismo ejercicio, pero más difícil. Entonces ya ellos aprenden. Gracias. ¿Quién iba a preguntar? No, no había otra persona que levantaba la mano. Bueno. Juan. Pues no, yo devolví el micrófono porque respondiste lo que yo iba a comentar. Porque iba a hacer una conexión entre lo que vos estabas mencionando de los propósitos y motivos de este proyecto, uh-huh, con lo que ella estaba diciendo. Y simplemente era como agregar que hay que entender también, o sea, y lo mencionamos ahora con Sonia, el asunto de cómo un docente tiene que volverse un individuo muy singular, porque tiene que saber de su área del conocimiento. Tiene que tener mecanismos más sofisticados que simplemente hablar. Tiene que saber usar, por ejemplo, esos recursos gráficos que usa Luis con tanta maestría. Tiene que tener, ojalá, experiencia en alguna cosa práctica, en saber hacer. Y creo que esos elementos de psicología o de las ciencias humanas que hablamos ahora tiene que ver con que tú le puedes explicar a una persona que está entre los 20 y los 30 años algo. Esa persona que está entre los 20 y los 30 años está viviendo una etapa del desarrollo humano, una etapa del desarrollo humano, que posiblemente los que ya pasamos por ahí ya la vivimos, la entendimos, pero hay unos fenómenos muy singulares y muy puntuales entre los 20 y los 30 años, en donde una persona hace el pregrado o hace un posgrado. Hay personas que están haciendo el posgrado entre los 30 y los 40 y los tienes en el mismo salón. Entonces tienes, y están viviendo otra etapa de su vida y tienen otras expectativas entre los 30 y los 40. Y es posible que haya personas entre los 40 y los 45 o 50 que también están haciendo ese posgrado y tienen otras expectativas y otras necesidades y están en otro nivel de desarrollo. Entonces, uno como docente tiene que saber tener un hablar, un comportarse, un poco lo que Luis hace es trasladar en el estudiante esas características, porque él puede tener estudiantes de 17 años en segundo semestre
y puede tener estudiantes de 20. El de 17 está empezando a descubrir unas ciertas condiciones de su vida y en esa etapa, acuérdense que en esa etapa de los 10 a los 20 hay una identidad sexual. Está definiendo su rol, su género. Está viviendo unas experiencias posiblemente sexuales o eróticas. Está descubriendo su sentido del sí mismo. Está pensando en qué habilidades y capacidades tiene. Se está rebelando contra el statu quo del mundo. Entonces, Luis tiene que entender con quién está dialogando desde el punto de vista más humano y por fuera de lo académico. O sea, nos importa un pepino que estamos en una universidad, en un colegio, en la calle, donde sea. Estamos hablando de ser humano a ser humano. Estamos construyendo un mundo entre un adulto y un adolescente, entre un maestro y un aprendiz. Entonces, todo lo que sucede en ese suceder de la interacción humana, sea académica o sea familiar o sea de lo que sea, es entender quién es el otro con quien estoy hablando. Que lo sepa uno como adulto es muy fácil porque uno aprende a tener un hablar hacia un niño, hacia un joven, hacia un anciano, hacia otro, pero en muchachos de pregrado también hay etapas en las que ellos están apenas cruzando. Entonces me parece muy bonito porque Luis está hablando de una cosa supremamente sofisticada y compleja. No es simplemente enseñar materiales y polímeros, es entender quién es. Está hablando un muchacho, está hablando una muchacha, está hablando uno de 17, uno de 20. Está hablando de un tema desde el punto de vista científico o está hablando desde un punto de vista tecnológico. Está hablando de, porque muchos muchachos van a mirar el producto plástico, ve qué tan bonito, y van a mirar la belleza del objeto y no les interesa tanto esos aspectos de los enlaces iónicos o covalentes del material. O está pensando en que ese muchacho tiene una dominancia sobre el cerebro izquierdo y es un pelado con una formación racional, lógico-matemática, secuencial. O es una persona que está mirando desde el hemisferio derecho, que es una persona artística, estocástica, se mueve aleatoriamente en sus ideas. Entonces, Luis lo que está diciendo es, una clase, vea, usted tiene que pasar pues por la trituradora y por la máquina que hace esto y por un montón de procesos, y es uno el que tiene que pasar por esos procesos para poder ayudarle a él a encontrar, no en la clase grupal, no en la clase magistral, Luis está hablando de casi la clase de grupo personalizada. O sea, cómo dar una clase para 20 personas individual, en 2 horas o en 3 horas. Buenos días, Luis. Compañero de natación, ¿cómo estás? Lástima que llegué tarde, pero yo siempre he tenido una disyuntiva tremenda. Y digamos, en el momento en que tú hiciste la renuncia a ciertos temas del curso, porque es que son como hijos de uno, ¿cierto? En el momento que alguien le diga, bueno, hey, quitaste temita, ¿no? Pues que temita es muy importante, es que es, ¿cierto? Es como un parto que uno hizo hace mucho tiempo. Entonces la pregunta es renunciar, o sea, ¿cómo hacer la renuncia a esos temas? Esa es una pregunta. Pero también, ¿cómo hacer la doble renuncia? Es decir, mirar cuando un estudiante realmente no cumple con los requisitos para ser, digamos, un egresado de ingeniería, porque es que estamos en un problema que es entre un tubo, ¿no? El que entra, sale. Entonces yo no sé dónde están las válvulas de escape, por dónde salen los que no cumplen. Entonces ahí tengo yo, que es relacionado con la renuncia de los temas. ¿Y cómo renunciar uno a un muchacho? Porque es que a veces le duele a uno mucho renunciar a esa insistencia tremenda. Y lo otro es el reconocer. Pero el reconocer va en dos sentidos, digamos. ¿Cómo con estos cursos logramos, digamos, enviar un mensaje de reconocimiento hacia el docente? Porque es que en realidad, en este momento, los problemas, muchos de los problemas de aprendizaje, es la falta del reconocimiento de la autoridad del docente. Entonces, estamos como una sociedad que se igualó, el papá con el hijo, el docente con el estudiante, es decir, se brincan todos los conductos. Entonces la pregunta te la voy a clarificar, la primera, ¿cómo hace el proceso de renuncia, tanto académico pues, como de cursos? Y lo otro, ¿cómo a medida de estos cursos tratar de hacer
como ese reconocimiento hacia la labor docente y a la vez el reconocimiento a la buena labor del estudiante. Y cuando yo hablo del reconocimiento a la buena labor del estudiante, es también reconocerle que no hizo nada, entonces también que perdió. Yo te voy a decir, pues, y te lo respondo desde el humano, pues te respondo esa pregunta desde el humano. En primer lugar, yo pienso que todas las preguntas que me hiciste se responden con el asunto del ego. Y el ego es un asunto que uno no encuentra en los libros de materiales. Es un asunto que uno encuentra en los libros espirituales. ¿No es cierto? Cuando uno renuncia al ego, yo diría que es el ejercicio más difícil que puede hacer un ser humano, renunciar al ego, porque uno está buscando reconocimiento, porque uno está buscando que la gente te valore la labor que haces, por todo eso. Yo me he ido bajando de ese cuento a raíz de, pues, de las actividades que hago por fuera de la universidad, o no, dentro de la universidad, pero por fuera del aula de clase, que tienen que ver mucho, pues, como con la renuncia y con la meditación y con despojarse de varias cosas. Cuando uno está frente a un computador y uno está planeando una clase, y uno empieza a planearla con recursos y uno se da cuenta de que los recursos no te van a dejar el tiempo para hacer otras cosas que quieres hacer, yo pienso que uno se tiene que calmar. O sea, mi consejo es, uno se calma, uno se tiene que relajar y calmarse y uno decir, a ver, yo no soy el dueño del conocimiento, el conocimiento está, yo no soy el dueño de él. Simplemente lo que yo tengo que hacer es, bueno, de estas sesiones de clase, de estos momentos que yo tengo para compartir con los estudiantes que son sagradas, cuáles realmente son muy importantes para su formación. Y cuando uno se responde esa pregunta, uno es capaz de botar temas. ¿Cuáles son realmente indispensables? O sea, el muchacho se me puede ir de la clase sin saber cómo interpretar el valor de tenacidad. No se me puede ir. Si vio materiales, no se me puede ir sin eso. Entonces meto eso. Pero es muy importante que yo le explique al muchacho los 50 problemas sobre las distancias interatómicas en la aleación carbono-cobalto. Eso sí será importante o no. Entonces, a ver, si estamos hablando de un diseñador de materiales y un metalurgista, claro, eso es vital que encuentre que la distancia son 2 astrons, por decir cualquier cosa. Pero si estamos hablando de un ingeniero de diseño de productos, ¿será que él va a diseñar materiales a escala nanométrica? No. Entonces, es mi sentido común también el que me hace saber renunciar al asunto. Y no hay problema. O sea, no hay problema con saber renunciar. Ahora, en esta sociedad de igualados, como lo planteaste, en esta sociedad de igualados donde uno le tiene que recordar a los estudiantes que un momentico, pues, que soy el coordinador, espérate, pues porque le hablan a uno de una manera que, y esos son lastres del bachillerato y de la educación que les dan en la casa y de todo ese tipo de cosas, vuelvo y digo, si yo diseño claramente la evaluación de un curso y no estoy enredado, el estudiante no tiene cómo hacerte ese reclamo. Y el estudiante solito se da cuenta de que él está en el lugar equivocado, sin que vos tengas que hacer un gran esfuerzo. Y yo me dejé de preocupar por eso, porque es que la evaluación no es de nosotros, es de ellos. Simplemente tú diseñas unos mecanismos y unas estrategias para que esa evaluación sea clara en los puntos en los que tiene que ser clara, y si el estudiante no cumplió, no cumplió. Ejemplo número 1, y lo tengo. Y vuelvo y cito a Marta Lorena, ya le deben estar ardiendo las orejas. Marta, unos estudiantes, por ejemplo, me dicen a mí, Luis, es que yo puse plata para hacer el trabajo. Y yo le contesto, muéstreme la tabla de criterios de evaluación donde está poner plata. Poner plata para hacer el trabajo vale 10%. ¿Dónde está esa frase redactada? No está. Listo, mijo, que le vaya muy bien. Ya quedó usted listo. Yo, por ejemplo, y te voy a decir otra cosa, Álvaro, que es muy dura. Entre más hace uno estas cosas y más lee y más trata de entender a los seres humanos, más difíciles las pruebas, ¿sabes? Qué cosa tan berraca. O sea, yo no sé si hubiera querido quedarme como era o ser el otro que soy hoy. No te sé contestar esa pregunta. Yo prefiero ser el que soy hoy, pero las pruebas son más duras. Por ejemplo, yo el semestre pasado tuve pruebas durísimas con determinados estudiantes que tenían unos problemas graves de comportamiento. Y te digo, pues, me llevaron
al punto máximo, o sea, de la tolerancia, del respeto, de la compasión, de la humildad, o sea, fue la lección más brava de todas y Aleja está que la experimenta. Es porque como ella recoge todo lo que yo le entrego, entonces para Aleja es mucho más duro y yo me di cuenta de eso, o sea, en el momento en el que yo más había leído de psicología, de relaciones, aprender a convivir, porque no es solo pedagogía, porque uno está conviviendo con los estudiantes, que esto es un cuento tenaz, las lecciones son más duras, más duras. Y yo digo, ¿qué será lo que me está enseñando la vida? Pues, y uno tiene que aprender a no salirse de la ropa y a entender que el proceso es de ellos y que uno no puede cambiar el mundo y que uno no puede cambiar a los estudiantes y que los estudiantes son seres complejos que tienen sus propios procesos internos y que uno les ayuda hasta un punto, pero hasta un punto los puedes ayudar, pero ya hay un punto donde uno los puedes ayudar y los tienes que soltar, porque si los cargas te enloqueces, porque no puedes cargar con los problemas de ellos, porque ellos tienen sus propios problemas, así de simple. Y te digo, ha sido muy duro, supremamente duro, porque es un cambio interno como ser humano, que se vio reflejado en mi labor como profesor, porque a mí me gusta ser profesor, o sea, yo lo disfruto. Para mí venir, yo hace mucho tiempo, o hace mucho tiempo no, pero sí hace ya unos semestres que yo vengo de AFID y a mí me hace falta venir a AFID. Yo no siento que estoy trabajando, yo hago las cosas que a mí me gustan, yo escribo el paper que me gusta, estoy con mis amigos, hago el sabático, nado, voy, hago yoga. O sea, hago todo lo que tengo que hacer, doy la clase, o sea, hago todas las cosas que tengo que hacer, pero para mí esto es disfrutar, para mí esto no es, o sea, de hecho, yo me fui, yo el sabático no lo hice en mi casa, como la gente cree que el sabático es descansar. Yo llegaba aquí y salía más tarde que en los semestres normales, profe, usted que está al frente mío. Y yo salía, era porque yo estaba en carreta, porque yo decía, sí, pongámosle al continente esto y hagamos esto y que los estudiantes aprendan así y pongamos los aditivos en la mitad, y yo me encarretaba con todo el cuento, porque para mí enseñar es una encarreta, es una manera de vivir, es mi proyecto de vida. Yo lo descubrí, pues, pero eso no es tan fácil cuando uno descubre su proyecto de vida. Entonces, mi consejo es relájate. Hay que saber desprenderse de los temas, hay que saber también desprenderse de los estudiantes, es relajarse, es lo que le falta, porque la gente está como muy acelerada. Descanse un momentico, mire el árbol y verá que el árbol le contesta cuáles temas tiene que sacar y cuáles no, y donde definitivamente es importante que el muchacho vuelva y aprenda. Por ejemplo, Juan Diego y María Cristina me dieron una lección de vida impresionante. Cuando yo estrené Polimeria y empecé a trabajar con los estudiantes, María Cristina me jalaba la manga de la camisa y me decía, déjalos que ellos hablen, preguntales qué entendieron. Entonces yo me callaba y yo les decía, ¿qué entendiste? Ay, profe, no, espérate, yo vuelvo a mirar, ¿no? ¿Y en qué lo usarías? Ay, no, espérate. Y cuando ella me empezó a hacer ese ejercicio, y Juan Diego me cogió y me dijo, Luis, eso da para un semestre, calmate, poneles otra clase, porque si no, no van a asimilar todo lo que les estás contando, todo lo que ellos están aprendiendo. Yo dije, Juan, tienes razón, hay que calmarse, una clase más de 3 horas. Entonces tenía 2 clases para materiales compuestos, que era la última unidad temática. Y dije, no, vamos a diseñar una clase de materiales compuestos, porque yo no puedo botar todo lo que hice. Entonces diseñé una clase de materiales compuestos con el profesor que está allí sentado, el cual entró en crisis. Porque yo le dije, vamos a diseñar una clase de materiales compuestos, vamos a conversar, ellos van a hacer preguntas y a hacer una clase de 3 horas. Entonces él llegó con la memoria, Luis, aquí está toda la presentación en PowerPoint. Y yo, es que es sin presentación en PowerPoint. Me dijo, ¿cómo? Yo, claro, es sin presentación en PowerPoint. Usted va a explicar materiales compuestos sin PowerPoint. Vamos a ver cómo vamos a hacer. Tuvo que renunciar a la presentación de PowerPoint. ¿Cómo le fue? Perfecto. Salió feliz, los estudiantes salieron felices, aprendieron de materiales compuestos lo que no sabían. Por lo menos saben que se puede hacer una bicicleta con materiales compuestos y cómo. Les mostramos la bicicleta, les mostramos los materiales compuestos, les hice las preguntas más duras, mojabilidad, las cosas difíciles de ingeniería, cogimos el marcador y la gente salió. Que el que esté haciendo el carro solar se va a meter por el mundo de los materiales compuestos, va a tener que estudiar mucho más. Sí, le dimos un abrebocas de los materiales compuestos.
Pero obviamente en una clase de 3 horas no le íbamos a explicar el mundo de los materiales compuestos, ni le íbamos a enseñar todo lo que Antonio Mirabetti escribió en los 2 volúmenes de este tamaño de materiales compuestos. Eso es imposible. Porque si tenés un semestre de 16 clases en las cuales tenés que evaluar, tienes que escoger, que no puedes dar todo, es imposible dar todo. Recuerdo que decías que una etapa muy importante cuando uno va a empezar un curso es primero evaluar qué saben, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace ese proceso, pues toca fibras sensibles de los profesores anteriores. Si estás pues en cuarto, quinto, entonces termina siendo como un problema de ¿será que ellos no vienen bien preparados? O yo lo que considero es que los estudiantes normalmente borran lo del semestre anterior y lo pudieron no haber visto y si yo misma fui la profesora anterior y lo evalúo y sé que no me van a contestar, o sea, yo pues detecto problemas de aprendizajes grandes cuando tienen mucha memoria, pues, por ejemplo, en carreras como geología, que es una cantidad de términos que yo sé que es difícil. Entonces, ¿cómo manejar esas relaciones? Pues veo que tu grupo es un grupo pues, de amigos que se entienden y que están como en la misma onda de la misma pedagogía. Pero bueno, eso es como lo claro, y eso es lo que no sucede normalmente, ¿cierto? Cuando uno empieza a tratar de cambiar los tipos de pedagogía, entonces siempre va a oír, por ejemplo, nosotros en geología tenemos ahora, están entrando cifras astronómicas, 100 personas, mientras que antes teníamos 15 estudiantes, ahora yo tengo que dar clase a 100 personas. Entonces, la recomendación es, tus pedagogías no sirven para un grupo de 100. Pero yo digo, si lo hago de otra forma, voy en contra de lo que yo pienso, ¿cierto? Yo no quiero ser una profesora de tablero con que no me importe el estudiante, de hacer test y listo. Yo quiero seguir aplicando, pero me están siempre presionando para que tenés que cambiar la metodología a grupos gigantes. Entonces, claro, eso va un poco en contra con lo que dice la universidad, ¿cierto? Estamos enfrentándonos a fenómenos de que tenés demasiados estudiantes y que finalmente se desgasta uno como profesor si quiere seguir aplicando un poco la metodología de que el estudiante es el centro, etc. Pero bueno, entonces la primera pregunta es cómo manejar esas relaciones con los otros profesores. Esto de cortar temas es súper complejo a veces porque el otro profesor te está diciendo, pero es que vos, ¿por qué me estás cortando esos temas y yo los necesito, no sé qué? Entonces termina siendo, o si uno hace un comentario de esto no lo vieron en el curso anterior, entonces es que vos estás en contra del profesor. O sea, digamos que uno aquí no solo trabaja con estudiantes, sino que trabaja con colegas, que es complejo, ¿cierto? Que entonces quería preguntarte cómo ha sido todo este proceso, cómo ha recibido tu grupo de trabajo pues todo el cambio que venís haciendo y bueno, cómo hacer que esto no se pierda cuando tenemos tantos estudiantes. Pues yo sé que lo que decís es un llamado de atención a que volvamos a cursos más pequeños, pero eso no es tan fácil desde el punto de vista administrativo, ¿cierto? Entonces, esas son como las dos preguntas. A ver, lo que pasa es que cuando yo empecé a hacer como todos estos cambios, los hice de una manera como muy conciliadora. Conversábamos mucho sobre los temas. Entonces, como se hace con amigos, y se hace teniendo en cuenta lo que los estudiantes necesitan y analizando un poco, porque yo también antes de hacer esto revisé el estado del arte como de la enseñanza, aprendizaje de la ciencia de los materiales en el mundo y después a nivel local correspondiente al modelo pedagógico de la universidad y lo que buscaba la universidad. Entonces yo hice esa, fui haciendo ese cambio, esa integración sin violentar a nadie y sin hacerlo sin que nadie se diera cuenta, sino como un acto de conciliación, ¿no es cierto?, entre todas las personas. Yo pienso que hay que hacerlo así, yo pienso que hay que ir conversando y hay que llegar a un punto medio con la gente que está directamente implicada, porque cuando yo digo seleccione temas, no quiere decir que sacrifique los objetos de conocimiento, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, las columnas vertebrales de las materias no se pueden perder. Lo que sí es importante es que muchas veces tú te das cuenta que tienes una gran cantidad de información, que no es necesario dar tanta información, o que sí es importante tenerla, y una manera de hacerlo es, bueno, yo selecciono una para la clase y otra para que el estudiante la trabaje con una actividad de aprendizaje por fuera, y se puede evaluar, y eso se puede hacer. Hay otra cosa que también nos enseñó Marta Lorena, que es muy valiosa, y es que la evaluación no es de uno, sino que es de ellos, y ellos también se pueden evaluar entre ellos. Entonces, hay cosas, hay maneras de hacerlo sin que sea agresivo, sin que esté como en contra de las
de las políticas de la universidad y todo lo demás. También puede suceder, uno también puede ser un poquito inteligente, porque si yo doy en el sentido de qué, de saber como por dónde encaro el problema, porque si yo le doy clase a 100, pero yo necesito que esos 100 hagan determinadas cosas con un tema particular, porque necesito que el aprendizaje se dé, entonces como subdivido esos 100 en grupos y hago un trabajo adicional con los monitores, o sea, me invento alguna estrategia que me ayude a poder hacerlo de parte y parte. Por ejemplo, en este momento, yo siempre he dado la clase con Mónica. Entonces Mónica no conozco, o sea, me vio haciendo el modelo, pero no estaba inmersa en el modelo. Entonces, ¿qué ha hecho este semestre? Ha tratado de ir implementando algunas actividades con el modelo, y eso también nos ha servido para hacer correcciones. Entonces, todas las correcciones que ella me dice son bienvenidas, ¿no es cierto? Y digo, listo, hagámosle, porque yo estoy más metido en el cuento. Y el asunto es, ¿todo el mundo tiene que enseñar polímeros con muñequitos? No, yo siento los muñequitos. O sea, yo tengo una conexión con el muñequito, entonces para mí es muy fácil explicarlo con el muñequito. Habrá otra persona que cogerá este tablero interactivo y empezará a mover cosas y le saldrá la clase perfecta. Esa es otra manera de hacerlo, ¿no es cierto? O sea, son maneras de hacerlo. Se me olvidó la segunda pregunta, qué pena. ¿Cuál era? No, ¿cómo manejar las relaciones con los colegas? Con los colegas. Ahora, los estudiantes siempre dicen que no se acuerdan de nada. Si yo les pregunto a los estudiantes que dieron de Mónica si se acuerdan de tal cosa, les dicen que no, y ella se mató una hora explicando peso molecular y nadie le entendió. O le entendieron todos, pero se les olvidó porque no les importa. Y si lo ven conmigo de otra manera, también dirán, no me acuerdo de lo que Luis Fernando me dijo. Yo pienso que ese es un termómetro muy difícil de medir, o sea, y pienso que la estrategia, y ahora sí me acordé de lo que te iba a decir, la estrategia es, ustedes dicen que no se acuerdan, pero vean que sí se acuerdan. Entonces, hacer como una sesión de preguntas para volver a poner el conocimiento a flote. Porque no es que ellos no se acuerden del todo ni que no se los enseñaron, sino que en ese momento en el que los coges, ellos no le están poniendo atención a ese tema. Y uno puede volver a rescatar el conocimiento de ellos con ciertas actividades dentro del aula. Eso sí se puede hacer. Lo que pasa es que no todos estaban ahí sentados, y no todos fueron a la clase, y no todos estaban viendo el tablero, sino el celular. Es que tenemos demasiados factores distractores. Por eso es que hay que hacer estrategias muy claras y muy concretas en el aula, para que el estudiante se identifique con estas estrategias y se conecte con el tema, porque si no, el estudiante lo perdés de una. Yo ya me di cuenta que la clase magistral es un error. De eso. Pero es porque nosotros no teníamos el iPhone cuando nos dieron la clase magistral. Esa es la diferencia. O sea, éramos otras personas distintas. Entonces uno era juicioso y el profesor hablaba y uno se arrodillaba. Ya no se arrodilla, no, pues más es lo mismo. O sea, nos tocó otra generación, hay que cambiar. Contame. Una es si nos compartes un poco más de cómo has trabajado el ego, que me parece una de las cosas complicadas. Y bueno, cada uno lo tendrá que trabajar a su manera, pero no, nos ayudaría un poco conocer cómo lo has trabajado. Y la otra es, si sabes de qué manera la universidad ha pensado compartir esto, por ejemplo, con los colegios, porque así empieza a cerrarse el círculo y a cambiar. Es una forma de ir cambiando la educación, pero cómo ir aprendiendo, pues van a ser papás diferentes y van a ser estudiantes que van a aprender haciendo, y donde se premia la pregunta, cosa que nosotros no vivimos. Luego lo utilizamos Mónica y yo para explicar cadenas poliméricas. Los polímeros están compuestos de cadenas, entonces las uniones entre esos átomos de carbono, hidrógeno y todo el cuento. El ego. Esa es otra, esa pregunta sí es dura. ¿Cómo es tu nombre? Claro, ¿cómo es tu nombre? Claudia Elena. Bueno, aquí me sacaste una, aquí me estás tocando fibras sensibles duras. Sí. Yo cómo he trabajado el ego con la meditación. La meditación, hay muchas personas que les da como cierta cosa porque sienten que les están tocando la religión
y no tiene nada que ver con eso. La meditación es tú sentarte a observar tus propios pensamientos y dejarlos pasar, no detenerlos, no poner la mente en blanco, eso no se puede hacer, eso es muy difícil. Es verlos, observarlos. Es un poquito, te lo voy a poner como un ejemplo, digamos que tú eres esa tela que yo tengo ahí puesta sobre el piso y tú te sales de esa tela, tú eres esa tela, pero tú te sales de esa tela y empiezas a mirar esa tela así, como haciendo un paneo. Tú ves tu proyección de tu vida en algo, en alguna superficie, y ves por qué estás obrando de X o Y manera. Entonces, como estamos tan acelerados, el hecho de sentarte unos 5 minutos en tu casa, en un espacio especial, y observar tus pensamientos y no oír televisión, hacer un poquito de dieta de noticias y dieta de bulla y dieta de todo, y sentarte un poquito con vos misma, eso te ayuda a ir dominando el ego. La meditación para mí es la clave, es donde uno tiene que terminar. O sea, yo pienso que todos los seres humanos, cuando están tan locos y les da tanta brega envejecer, es porque no han meditado. Listo, porque la meditación te tranquiliza el espíritu, porque es que lo último con lo que tú luchas es con tu mente. Todo lo otro es sobra, ¿no es cierto? Entonces, a mí que me ha servido mucho, me ha servido mucho practicar yoga, porque el yoga está unido, está muy de la mano de la meditación. Y cuando tú practicas yoga y haces, por ejemplo, ciertos asanas, donde tú te, literalmente, la posición del niño es que tú te arrodillas y pones las manos atrás o adelante, ese solo acto de uno arrodillarse te ayuda a entender que tú no eres lo máximo, que tú no eres la persona más importante del planeta, que los otros también son importantes, que es lo que tú compartes con ellos. Solo ese asana te ayuda a entender eso. Cuando a mí me está dando durito el ego, yo llego a la clase de yoga y es como que la profesora tuviera un detector de ego y dice, bueno, vamos a hacer la posición del niño. Y yo digo, para mí, o sea, esa posición es para mí el día de hoy. Entonces yo mismo me arrodillo y hago la posición y eso te ayuda porque empiezas a entender que no eres tan importante, ¿listo? Porque estamos llenos de ego. Entonces, como nos la creemos todo, como pensamos que tenemos la razón en todo, como eso es muy delicado porque eso te aliena y te separa mucho de los estudiantes. O sea, te pone en otro punto con los estudiantes. Y uno también tiene que entender que ellos son personas y que necesitan escuchar y que necesitan hablar, porque uno es el que habla todo el tiempo, entonces hay que ponerlo a hablar y privilegiar la pregunta y todo lo demás. Entonces, el trabajo mayor que yo he hecho es con la meditación y con el yoga. Es como lo que más me ha servido, porque nadie te explica, a no ser de que leas ciertos libros que te ayudan, pues, y te hablan del ego y te dicen, bueno, pilas, pues, vea. Entonces hay autores, por ejemplo, como Krishnamurti, hay autores que yo leo, pues, que son de cabecera, como Dyer, por ejemplo, como Wayne Dyer, que tiene muchísimos libros, el mismo José Antonio Marina, otro autor que me gusta mucho, que habla sobre espiritualidad, que es Thomas Moore. Entonces yo también le meto a eso como otra parte espiritual de la que no hablo, porque esto es supuestamente académico, pues realmente es académico, pero es que el humano es muy importante, es que si te alienas del humano no puedes ser, no puedes entrar en el mundo académico de otra manera. Entonces también leo esos autores y me ayudo con esos autores un poco, porque pienso que la época, pues, de que uno llega y el profesor, pues, es muy dictatorial y es como un régimen. A mí Juan Diego me bajó de eso, de esa historia. Entonces yo ya me... Obviamente, cuando me enojo y les digo, bueno, culicagados, pues, la tarea, pues, hay que hacerla y a ver qué les pasó, y ustedes no están motivados, y yo los pongo, pues, porque yo soy muy bravo, no creas, pues, que yo soy todo sonrisas. Pero Marta dio clase conmigo y ella le puede dar fe de que cuando se me sale el patiño, se me sale y vuela, como dicen las abuelas, mierda al zarzo. Entonces, sí, o pongo la mierda en el ventilador, dicen otros, pero, que es más horrible, es más gráfica la cosa. O sea, lo hago, pero bueno. Y la segunda pregunta, no sé, esa es una pregunta para Proyecto 50, no para mí. No,
apenas estamos en estas. Es que estábamos tratando de socializar el proyecto hacía mucho tiempo y no habíamos podido. Todo se aplazaba y se aplazaba, que experiencia de AFI, que había una semana donde iban a hacer una actividad en Proyecto 50, o sea, siempre habíamos tenido problema y me parece rico que haya sucedido hoy, el día de hoy, porque ya tenía la experiencia de cómo se implementó el modelo, entonces también tenía como contarles qué nos ha pasado. Por ejemplo, hicimos un video, un motion graphics para explicar toda la historia de los metales. El video fue difícil de hacer porque es como muñequitos, o sea, lo History Channel, hacerte de cuenta, pero explicando la historia de los metales y las propiedades de los metales. Y un tema muy difícil de metales que se llama diagramas de fase, explicado a punta de muñequitos. Cuando yo presenté el video, yo pensé que los estudiantes, no, que eso iba a ser pues la iluminación, o sea, que ellos iban a ver ese video e inmediatamente iban a interiorizar todo el mundo de los metales y todo iba a ser perfecto. Un desastre total, no entendieron nada. Y yo estaba convencido de que la experiencia era fabulosa. Me tocó apagar el video, detenerlo y coger el marcador. Ahí me equivoqué en la estrategia, por ejemplo. Y la estrategia es muy buena, porque la estrategia es para una persona que ya más o menos entiende el tema. No de cero, no un neófito. Para un neófito no sirve. Si necesitas que te recomiende algunos autores, me mandas un correíto, L. Patino, y yo te recomiendo varios autores para el asunto del ego. Entonces entendí el ego. El ego, sí, ambigüedad con las dos palabras. Y es súper fácil, iba a empezar a contestar, ah, no, el ego. Entonces, sí, súper sencillo. Después la otra era más complicada. Luis, no, más que preguntas es hacer un comentario, porque efectivamente yo trabajé con vos chiquitica, o sea, yo mi primera experiencia laboral docente fue con Luis. Yo llegué aquí en el 2006 a dar clase en Proyecto 2 con Luis, y siempre me emocionó. Yo me siento muy afortunada de que esa primera experiencia no haya sido sola, sino que haya sido en compañía tuya, porque esa pasión que vos tenés por enseñar es impresionante, y volverte a encontrar tanto tiempo después aquí compartiendo todo lo que has hecho, o sea, y ver cómo te has seguido moviendo y te has seguido cuestionando, para mí es muy, muy satisfactorio, pues, y me parece muy emocionante lo que decís, porque además, obviamente lo pensás desde la ingeniería, porque es tu área, pero eso que estás diciendo y que nos estás mostrando y nos estás transmitiendo sirve para todos, pues, o sea, ahora yo pensaba que nosotros, por ejemplo, en psicología hacemos mucho la parte de conversar, o sea, para nosotros es fundamental, pues incluso tratamos de disponer las sillas de esta manera, conversar con los estudiantes, motivar la pregunta, pero creo que de pronto nos falta apostarle más a tenerle menos miedo a la tecnología, a tenerle menos miedo al audiovisual, o sea, cómo poder integrar eso antiguo, o sea, lo de un poco lo de siempre, porque es que este es el modelo. Yo busqué otra imagen, que es la Escuela de Atenas, que es otra forma, no es el profesor poniéndole el libro en la cabeza, encima al estudiante, sino un lugar donde la gente está conversando y donde hay espacio y lugar para la diferencia, y es la dialéctica, y es la idea de la ágora, pues, que la tenemos acá en la plazoleta central de la universidad. Pero entonces, ¿cómo integrar eso antiguo con lo nuevo? Es volver a lo simple, pero sin olvidarnos de que estamos en un mundo supremamente complejo y que tenemos que encontrar otras maneras de literalmente conectarnos, ahora que conectarse es como la palabra clave de este momento histórico, pues también nos tenemos que conectar con los estudiantes. Entonces, es más resaltar lo inspirador que es escuchar experiencias como estas. Y Luis, no, muy, pues muy contenta de volverte a encontrar, pues, como acá. Era más ahora, eso. Vos sabés que para eso estamos. Listo, no hay más preguntas, ya. Creo que ya suficiente por hoy. Conversamos mucho. Yo les agradezco mucho por haber venido. Muchos amigos aquí, muy rico, me sentí muy acompañado, como siempre. Les agradezco mucho a todos. Listo. Sí.